no haber aumento del predial. ¿Ni de otros derechos o contribuciones? No, al contrario, nosotros hemos hecho descuentos. Inclusive el año pasado generamos decremento en el impuesto predial en algunas colonias muy viejas de la ciudad que muestran muchas casas abandonadas. ¿Para qué? Para hacerlo más atractivo. Y de hecho vamos a presentar la próxima semana ante el Cabildo nuestro proyecto de tablas catastrales, de cómo podemos reconocerle al cuarense cumplido, al que el primero de enero está haciendo fila para pagar su predial, y no premiar al incumplido. Vamos a dar sí la oportunidad cancelando rezagos en noviembre y diciembre, pero ¿para qué? Para que la gente se ponga al corriente y que en enero y febrero del próximo año no solamente no vamos a aumentar el predial, sino que vamos a dar premios para quienes vayan y paguen a tiempo. Esa es una forma distinta de ver las cosas. Yo le apuesto al ahorro. Entiendo que en el ahorro está la posibilidad de generar más recursos en temas tan importantes como seguridad pública, a lo que estaremos gestionando, invirtiendo en lo que resta del año 100 millones de pesos solamente de ahorros que hemos logrado en las distintas licitaciones, y como te decía hace un momento, 40 millones de pesos para pavimentación. Es mi visión y así seguiré trabajando. Finalmente, ¿a qué atribuyes esa sensibilidad del ciudadano respecto de un impuesto?